tal? Buenas tardes, soy Gerardo Arriaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Esta tarde, en la CIPE, tiene manteles largos, tenemos al señor delegado Tlalpan, Fernando Hernández Palacios. Señor delegado, es un privilegio tenerlo con nosotros esta tarde. Y el tema... El tema es por demás importante, justicia y género. El tema del género es complicadísimo, más para un varón que para una dama. Complicado porque a pesar de que yo soy un entusiasta promotor de la mujer en todos los ambientes, cada vez que trato de apoyar a la mujer, cada vez que trato de expresar mi sentido, me equivoco en algo. Seguramente hoy lo haré también. Hace 15 días me invitaron un grupo de académicos a firmar un manifiesto que se llama No sin Mujeres. Los hombres van a expresar, sobre todo los que tenemos cargos directivos, vamos a expresar que no participaremos en ningún evento si no hay mujeres. Y en calidad de varones nos invitaron a 15 personas. Está el presidente de la Barra Mexicana, José Mario Lagarza, el ministro José Ramón Cosío, de la Suprema Corte, había magistrados, jueces, estaba el director de Derecho de la Ibero, estaba algún alto funcionario de la UNAM, y dijimos todos los hombres, señores, a partir de hoy firmamos un manifiesto en que no iremos a un solo evento si no participan mujeres, porque en todos los ámbitos del conocimiento hay mujeres que saben y conocen la materia también o mejor que nosotros. Alguien diría, es algo plausible, qué bien que lo hizo, bravo. En todas las redes, en el Twitter, éramos puros hombres, porque éramos varones. ¿Cómo no hay una sola mujer? ¡Qué vergüenza! Este evento es miserable, deberían arrepentirse, pidan una disculpa. Bueno, no había mujeres porque lo hacíamos en calidad de hombres. Yo mandé un Twitter que decía, a ver señores, si un manifiesto lo firman católicos, no tienen por qué firmarlo musulmanes. Si un manifiesto lo firman obreros, no tienen por qué firmar los patrones. Esto es un desgraciado, un macho, terrible. Pero las cosas están cambiando. Y la mujer cada día, de manera más creativa, de manera más poderosa, de manera más importante, está tomando ciertas posiciones. Aquí está ni más ni menos que la fiscal de Tlalpan. Pide un aplauso para ella. Y yo me pregunto en materia de justicia y género. Y aquí entro a terreno pantanoso. Hay temas que ganamos. Hay temas que no estamos ganando. Yo me pregunto, cuando matan a una persona a la prión de la vida, no es tan valioso un hombre como una mujer, como un niño, como una persona de tercera edad. Pero cuando se crea el tipo de feminicidio, y en este lugar hemos discutido muchas veces ese tema, se complican las cosas. Y lejos de que la justicia, y usted puede platicarnos algún día la experiencia, lejos de que sea más fácil, porque antes era homicidio, fuera hombre o mujer. No, ahora ya no es lo mismo. Una cosa es homicidio y una cosa es feminicidio. Si se privó de la mujer por el hecho de ser mujer o incurrieron ciertas circunstancias, pero probar esas circunstancias es muy complicado. ¿Es su experiencia, señora fiscal, o no es su experiencia? No, no me lo diga, pero yo digo lo que he visto en todas partes. Quizás en Tlalpan sea excepción. Pero en todos los demás estados de la República, en todas las demás delegaciones, este tipo que se diseñó para defender y empoderar a la mujer, de pronto empieza a crear un montón de complicaciones. Porque no es lo mismo. No era más fácil, me decía un experto en procesal, poner un tipo agravado de homicidio. Y si fue por esto y esto y esto, en vez de 10 que sean 20, o en vez de 20 que sean 30. Pero este tipo de figuras nos obliga a todos a repensar nuestro derecho. Claro, queremos empoderar a la mujer. No, no existe un solo país que no empodere, un país desarrollado, rico y pujante, que no empodere a sus mujeres. En materia de abogacía, y es un tema donde yo estoy muy metido, se ha demostrado que en los despachos donde hay mujeres, los resultados son mucho mejores que donde hay solo hombres. Y ya los despachos de todo el mundo empiezan a abrir las puertas, quieren la opinión femenina, la visión femenina, la perspectiva de género. Yo por eso celebro la iniciativa del señor delegado, de la señora fiscal, en impulsar ese tipo de actos. Para mí como director del INACIPE es altamente entusiasmante. Y le he hecho al señor delegado la invitación de que aproveche y nacipe. Esta es su casa, es la casa de Tlalpan, es la casa de todos los tlalpeños, tlalpenses, de todos los tlalpenses.
para que vengan a discutir. Tenemos cines, tenemos eventos los sábados, tenemos una cafetería. Señores, esta es su casa y es parte de la delegación Tlalpan, de la que tan honrosamente encabeza Fernando. Les agradezco mucho y sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias al señor director, el maestro Gerardo Larreaga. Ahora vamos a presentar a los miembros del presidium. El acuario Fernando Hernández Palacios Mirón, jefe de la delegación Tlalpan. La maestra Leticia Robles Mendoza, directora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La maestra Rita Imelda Fernández, de Mujeres Tlalpan. La licenciada Patricia Carmona Hernández, de Género y Desarrollo. El licenciado Rafael Ruiz Mena, secretario general académico del INACIPE. Muchas gracias. Voy a permitirme leer la síntesis curricular de nuestra moderadora, Patricia Carmona Hernández, coordinadora de posicionamiento público. Es comunicadora con especialización en periodismo y candidata a maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Ha trabajado en las organizaciones de la sociedad civil desde 2007 dentro de las áreas de incidencia y comunicación. Es editora y autora de varias publicaciones y artículos acerca de derechos de la infancia y de las mujeres, y ha coordinado proyectos de impacto local y nacional en estos temas. A su vez, ha desarrollado trabajo en el campo de visibilización y sensibilización de derechos humanos con periodistas, funcionarios públicos y sociedad civil en conferencias y talleres. Desde 2011 es coordinadora del programa de posicionamiento público, una intersección entre comunicación social e incidencia en políticas públicas y legislación en GENDES AC. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias a la delegación y al INACIPE por la invitación a participar en esta mesa. Quisiera comenzar muy brevemente para platicarles la metodología. Se plantea que cada participante tenga una intervención de aproximadamente 20 minutos y después de eso podamos pasar a una ronda de preguntas y respuestas, ¿vale? Nuestro primer participante es el actuario Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, que es actualmente el jefe delegacional en Tlalpan y ha sido en dos ocasiones director general jurídico y de gobierno en el mismo órgano político y administrativo. En los últimos 30 años de su vida profesional se ha desempeñado como servidor público en diversas áreas del gobierno federal en materias de migración, participación ciudadana y seguridad pública. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Doctor, le agradezco mucho el permitirnos participar en este foro. Le agradezco la hospitalidad, como siempre, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y me siento doblemente gratificado porque este auditorio lleva el nombre del doctor Alfonso Quiroz Cuarón, con quien tuve una amistad heredada de la amistad que tenía con mi padre y que me permitió en 1968 escapar de la persecución del gobierno a los que habíamos participado en el movimiento estudiantil. Yo estuve prácticamente asilado en su casa dos semanas en lo que podía salir de la ciudad. Son de las cosas que nunca se olvidan en la vida. Por eso es doblemente grato estar en este territorio. Y hablando de género, creo que en la delegación Tlalpan, desde que se inició esta administración, la directriz de nuestra delegada, la doctora Claudia Sheinbaum, fue de que se buscara un equilibrio en el ejercicio de gobierno, privilegiando el número de mujeres en su equipo de trabajo. El día de hoy yo puedo afirmar con mucho orgullo que solo dos varones
ostentan el cargo de director general. El resto son mujeres. Creo que esto habla de una vocación por el reconocimiento de la labor de la mujer, concretamente en este caso en las acciones de gobierno, y que eso nos ha permitido orientar las políticas de la delegación a un respeto irrestricto a los derechos de la mujer, tratando de beneficiar en todo caso su actividad, reconociéndole su diferencia, pero a la vez reconociéndole su capacidad, tanto intelectual, moral como activa. Creo que cuando hablamos de género, a veces nos centramos exclusivamente entre hombres y mujeres. Pero también quiero reconocer que existe una comunidad, la LGBTI, que durante muchos años ha sido víctima de escarnio, de discriminación, de menosprecio, y que nosotros en la delegación Tlalpan hemos constituido un consejo para la atención y la promoción del desarrollo de esta comunidad. Creo que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que hemos pasado del concepto de mi generación de la tolerancia a la convivencia y el respeto a esta comunidad. Pero hablando de justicia, creo que tenemos que hacer énfasis en que la impartición de la justicia debe de buscar el reconocimiento del género. Históricamente nuestras leyes han sido hechas por varones, para varones y en beneficio de los varones. Ha costado muchos años, mucho esfuerzo, mucha lucha, y desde aquí hago un reconocimiento a todas las mujeres y hombres que han combatido esta realmente detestable discriminación hacia la mujer y hacia la comunidad LGBTI. ¿Por qué? Porque como seres humanos, si bien somos diferentes, yo creo que esa diferencia se debe de valorar y se debe de respetar y se debe de incluir en los principios de justicia, que es un principio moral, el que todos tengamos las mismas oportunidades al buscar justicia. Mencionaba el doctor Laviana el caso del feminicidio. Efectivamente, el feminicidio no tiene mucho que fue catalogado como tal, y efectivamente los que procuran y administran justicia coinciden en que el poder convertir un caso de homicidio en un caso de feminicidio a veces es muy tortuoso. Sin embargo, la estadística, y ahí sí puedo hablar con conocimiento por mi profesión, no así de las cuestiones legales con tanta fluidez como quisiera, pero la estadística nos demuestra que las agresiones de tipo sexual, el 98% son contra mujeres. Y las agresiones de tipo moral, el 90% son contra mujeres. Es decir, que el empoderamiento que se le ha dado al género masculino en su cotidiano devenir ha hecho que la mujer sea víctima en muchos casos. Y creo que precisamente el abordar este tema, en donde me da mucho gusto que estén los mandos policíacos de Tlalpan, porque no nada más ellos atienden la victimización como primer respondiente, sino que también dentro de sus elementos hay mujeres, y que en algunas ocasiones son víctimas de acoso, víctimas de desprecio, víctimas de discriminación. Nos habla de que estamos logrando que este principio de justicia, sin importar el género, se aplique particularmente a las mujeres. Creo, sin temor a equivocarme otra vez, que hemos hecho esfuerzos
para que entendamos que el problema y el concepto de género nos atañe también a los varones. Mientras no tengamos una cultura en donde los varones asumamos nuestro rol de respeto, nuestro rol de igualdad, nuestro rol de buscar privilegiar al que no es igual que nosotros, no podemos hablar de que estamos avanzando en la construcción de una paz. Y la construcción de la paz se da cuando hay justicia, cuando hay respeto y cuando tenemos ante nosotros un igual sin ser estrictamente igual. Obvio que si yo me siento al lado de mujeres, pues desde mi modo de hablar y mi modo de vestir voy a ser diferente. Pero la diferencia se termina aquí en lo exterior. En lo interior somos iguales. Nacimos de una madre y vamos a morir en igualdad de circunstancias. Y es cierto que en el transcurso de nuestras vidas, hasta la fecha, se ha privilegiado el desarrollo de los varones. Nuestra legislación apenas empieza a tener visos de una mejora para las mujeres, de que puedan ganar lo mismo que los varones. Y por eso hago énfasis en lo que está pasando en la delegación de Tlalpan, de tener una estructura conformada en sus mandos medios superiores, primordialmente por mujeres. Y lo que hemos podido llevar a cabo es gratificante, porque nos hemos demostrado, juntos hombres y mujeres, que cuando la mujer participa es más responsable, es más activa y en muchos casos tiene una mayor claridad de las cosas que se deben de atender. Pero aparte de eso, hemos iniciado también talleres, no solamente de capacitación a las mujeres en la prevención de actos en contra de ellas, sino que hemos iniciado talleres para que los varones nos identifiquemos con el problema de género. Sepamos que este asunto también es de hombres, que esta vivencia cotidiana de un varón contra una mujer, en el mejor sentido del contra, es algo que no tiene por qué ser. Tiene que ser una relación con varón, con mujer. Y en el caso de la comunidad LGBTI, creo que hemos avanzado también en el reconocimiento de sus derechos y en poderles ofrecer las mismas oportunidades que tenemos mujeres y hombres, porque no tiene nada que ver con la vida la preferencia sexual. Y no tiene nada que ver con la vida el que uno seamos mujeres, hombres o de esta comunidad, que el día de hoy en Tlalpan está reconocida y está atendida. Creo que los expertos en justicia, los expertos en el tema de género, podrán explicar definitivamente mucho mejor lo que yo trato de conceptualizar. Y lo que quiero decir para finalizar es que tenemos que seguir luchando, primero por la justicia, porque también es cierto que ahí la injusticia no respeta género, que es un valor que se ha perdido, que es un valor que desgraciadamente en muchos casos se ha corrompido, y lo padecemos día con día, ciudadanos, ciudadanas, autoridades, policías. Y ese concepto lo debemos de redignificar para después poder hablar de que la justicia puede aplicarse sin importar el género. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Me hizo recordar un poco al doctor Ferrajoli, que hablaba justamente
qué significa la igualdad en términos materiales, y es que todas nuestras diferencias tienen una valoración jurídica de manera igual. Y esto creo que lo tenemos todas las personas que estamos acá en común, porque usualmente cuando hablamos de igualdad, pues solemos hablar pues de cosas idénticas, pero hay que trascender este significado literal para hablar realmente de la igualdad sustantiva, que es una demanda que está básicamente detrás del movimiento de los derechos de las mujeres y todas las otras poblaciones que han sido discriminadas, que creo que todas y todos acá tenemos algún puente que podamos tejer en común. Y en particular el tema de las masculinidades creo que resulta relevante, en tanto pues tendrían que ser un actor social relevante también para lograr que la desigualdad se erradique, porque no se puede cambiar una situación injusta solamente trabajando el 50% de la población. O sea, usted que es actuario me va a dar la razón, ¿verdad? Seguimos con nuestro programa. Ahora toca el turno a la maestra Leticia Robles Mendoza. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con 17 años de experiencia laboral en atención a víctimas de violencia sexual, desaparición de mujeres, entre otros temas. Actualmente es directora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales y el Sistema de Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches ya a todas y a todos. Agradezco el espacio al Instituto, por supuesto, y a la invitación. Es un honor y soy afortunada de estar aquí. Espero poder transmitirles la experiencia que desde la parte de atención a víctimas tenemos. Es también muy grato tener la diversidad de seguramente profesionistas y académicos aquí también en este auditorio. Y por supuesto también es muy grato ver a los compañeros de seguridad pública, a compañera también, de que pues de alguna forma son aquellas personas que tienen a veces el primer contacto con la ciudadanía y que son quienes van a derivar a la instancia que corresponde en cuanto a atención a la ciudadanía cuando son víctimas de algún delito. Les puedo compartir desde la parte del tema de Procuración de Justicia, Justicia y Género, que nosotros en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, bueno, es un centro de atención a víctimas que es dentro, está en, pertenece al Sistema de Auxilio a Víctimas de la Procuraduría de la Ciudad de México. La Procuraduría, a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, tenemos 6 centros de atención que seguramente muchos y muchas conocen, que es el CABI, CAPEA, CIVA, ADEVI, y bueno, nosotros como centro de terapia. El centro de terapia fue creado desde 1991 y su objetivo era distinto quizá en ese momento, que era atención a víctimas, un proceso psicológico en el que se pretendía brindar esa contención emocional a aquellas personas que habían sido víctimas de un delito. Como bien dice el arquitecto, el mayor número de víctimas de violencia sexual son mujeres. Desafortunadamente pues, es un mayor número y podríamos decir un 95-98% son mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual. El centro de terapia atiende a víctimas desde un acoso sexual, que como bien lo comentaba el arquitecto, desafortunadamente se da esta dinámica de un ejercicio de poder entre iguales o por jerarquía en esos lugares de trabajo en el cual estamos laborando. Desafortunadamente se da también mucho en la Secretaría de Seguridad Pública y nosotros también atendemos a todas aquellas personas que han sido víctimas dentro de los entes públicos de la Ciudad de México.
a través de un protocolo de atención al acoso sexual dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México. Atendemos desde un acoso sexual, como lo comento, a abuso sexual. Nosotros atendemos a todas aquellas víctimas dentro del transporte público. Ya contamos con mucha política pública en la Ciudad de México para atender este tipo de violencia que se da en los transportes públicos y espacios públicos también, por supuesto. Atendemos al delito de violación, corrupción de menores, trata de personas con fines de explotación sexual. La intervención que damos, por supuesto, que va desde la perspectiva de género, atendiendo a los derechos humanos y al interés superior de la infancia. ¿Nosotros cómo atendemos? Es como nosotros, y ustedes también saben, la violencia hacia las mujeres, lo voy a poner como en un primer momento, pero también atendemos a hombres y tenemos hombres usuarios del centro. Se atiende desde un equipo multidisciplinario, siempre atendiendo esta perspectiva de género, sabiendo que hay una problemática que generó ese tipo de violencia, ese ejercicio de poder que se da ante las mujeres. Comúnmente vemos a mujeres y los usuarios o la ciudadanía, al ver a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual, pongamos un ejemplo de violación, dice, y siempre con nuestros roles estereotipados de la sociedad, que dice, pues seguramente porque como iba vestida, generó y provocó a la persona que la agredió, ¿no? Siempre tenemos este estereotipo que dice, pero realmente todas y todos tenemos la libertad de vestirnos como nosotros queramos. En el abuso sexual, este ejercicio de poder que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, en esta problemática, regularmente, o podemos decir que el 95% de los agresores son esas personas que están viviendo con el niño, niña o el adolescente. Puede ser o el padre, el padrastro, el abuelastro, el tío, la abuela, también hemos tenido mujeres agresoras también. El profesor, el sacerdote, el profesor de educación física, el profesor de música. Desafortunadamente, este es en este contexto de confianza que se tiene con esa persona que nos quiere o nos estima. Este es uno de los ejemplos que les pongo como en esta parte del ejercicio de poder que se tiene del agresor hacia la víctima. Nosotros tenemos, como les comento, un equipo multidisciplinario que atiende a toda la persona que llega con nosotros a través del área de trabajo social, psicología, jurídica, médica y asesoría jurídica. ¿Qué hacemos? Tenemos nosotros, a partir de la Ley de Atención a Víctimas, que fue aprobada apenas en febrero, entró la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, atendemos de manera integral. Como ustedes saben, las víctimas de cualquier delito se les afecta desde varias esferas: la parte económica, la parte social, la parte educativa, la parte física, la parte psicológica. Es por eso que nosotros contamos con un equipo multidisciplinario que atiende a estos aspectos. El área de trabajo social, que es nuestra área que tiene el primer contacto, detecta y hace la entrevista inicial para saber cuáles son las necesidades que se tienen y que hay que abordar. Por ejemplo, a una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, hay que brindarle espacios a donde poder resguardar su integridad física y su integridad emocional. Es por ello que son quienes detectan esas necesidades. Existen a través de la Fiscalía de Trata, de la Procuraduría, que se han realizado algunos operativos para rescatar a algunas víctimas, y en algunas de esas intervenciones se ha logrado el rescate de menores de edad. El área de trabajo social es quien hace el primer contacto, como les comento, y es quien detecta todas estas necesidades y se da las alternativas. Brindamos alimentos y ropa, a lo mejor algún tipo de intervención que habría que derivar a un área médica, también la tendría que detectar el área de trabajo social.
Nuestro centro brinda, de igual forma, el área de psicología atiende y brinda atención psicológica. Sabemos que este tipo de delitos pues afecta la parte emocional, que eso es lo que a veces de manera, en esta parte fáctica no se detecta. Sin embargo, pues en todos los casos se atiende desde la parte psicológica para atender y dar esa intervención en crisis, la da el área de trabajo social. De igual forma, damos un proceso de terapia individual y de terapia grupal en el centro. El área médica también hace una intervención para detectar aquellas necesidades físicas, si habría que derivar a alguno de los hospitales de la Ciudad de México, también nos apoyan los hospitales a nivel federal. Tratándose de víctimas de violación, algo bien importante, tenemos 72 horas para proporcionar antirretrovirales y la anticoncepción de emergencia. Es el área médica que brinda a partir de un convenio que se tiene con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que brindamos la anticoncepción de emergencia y los antirretrovirales. Esto es algo que debemos atender de manera inmediata porque podemos estar al límite de poder proporcionarlo, y eso lo proporciona el área médica también. La parte con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, contamos con asesores jurídicos que brindan asistencia y representación a las víctimas. Les dan el acompañamiento desde el inicio de la carpeta de investigación hasta la conclusión del proceso penal. O llegar, o bien, mejor dicho, hasta el juicio, hasta el juicio oral. Afortunadamente contamos con todo un equipo de asesores jurídicos en todo el sistema de auxilio a víctimas que brinda la asistencia y representación a todas las víctimas de delito en esta Ciudad de México y que les brinda el acompañamiento, como comento, hasta juicio oral. Es como su abogado particular. Antes existía la figura de abogado victimal que nada más se contaba con asesoría, sin embargo ahora, con la implementación del nuevo sistema de justicia, la asesoría jurídica es quien le da el acompañamiento en todo este proceso para la conclusión de su procedimiento penal. También tenemos y contamos con un área de pericial en el que las peritos y el perito de psicología realiza una dictaminación. El sistema de auxilio de víctimas de esta procuraduría cuenta con todo un equipo de profesionistas, peritos en psicología, que tenemos la fortuna que no solo se determina la afectación psicológica, la afectación emocional en las víctimas de delito, también realizamos la cuantificación de esa afectación que tuvo la víctima de la víctima de delito, para que en su momento, dentro del procedimiento penal, se pueda garantizar la reparación del daño. Somos los únicos, les puedo decir, a nivel nacional, que es el área pericial que cuenta con el sistema de auxilio a víctimas, que realiza esta cuantificación. Es un trabajo que se ha realizado no solo de 1 o 2 años, ha venido desde hace mucho tiempo realizándose esta tarea en cuanto a la cuantificación para la reparación del daño. Quisiera yo darles algunas cifras. Desafortunadamente, por lo que hace a la violencia sexual, el mayor número, que desafortunadamente esto es un claro ejemplo de la desigualdad que aún en nuestro país existe en cuanto a mujeres y hombres. Desafortunadamente, el mayor número de víctimas de violencia sexual, por supuesto, son mujeres. Lo que va del año, hemos atendido en el centro 3.338 víctimas. De ese número, el mayor número de atenciones es a mujeres, 1.674 mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y que han acudido con nosotros. Y hemos atendido desde niñas de 3 hasta mujeres de 87 años. Es decir, hay un número importante de víctimas mujeres por violencia sexual, que desafortunadamente el rango va, el mayor número es en adolescentes.
De este número de víctimas atendidas en el centro, el mayor número, por el delito por el cual hemos atendido es el abuso sexual. Desafortunadamente, esto se da mucho en el transporte público y en vía pública, en los espacios públicos, y bueno, quizá a lo mejor esta es una forma más fácil de realizarla, ¿no? Pero el mayor número de víctimas atendidas ha sido por abuso sexual. Hemos tenido, por supuesto, también por corrupción, pornografía, trata de personas, estupro. Uno de los delitos que es muy, pues tal vez no muy complejo, es el de violencia familiar y el que se realiza entre la pareja. Recibimos un número también importante de víctimas de violación entre pareja, entendiendo de nueva cuenta con estos roles estereotipados que tenemos, que el hombre pues puede tener relaciones sexuales con su pareja, por no decir mujer, o su cuando él quiera, ¿verdad? Desafortunadamente hay muchas mujeres que llegan con nosotros y que no se visualizan aún como que se cometió un delito en contra de ellas. A veces es necesario iniciar un proceso terapéutico para que en su momento puedan continuar con el proceso, porque desafortunadamente también ellas otorgan el perdón. ¿Por qué? Porque creen aún todavía que ese es un ejercicio que tiene el esposo, la pareja hacia ellas. No se visualizan de que estamos en igualdad y que es cuando ambos quieren, ¿no? Se da mucho la violación entre pareja, sin embargo, no llega quizás hasta una sentencia condenatoria porque la mujer no lo reconoce como tal, ¿no? Desafortunadamente la mujer se ha cosificado, se cree que todavía en algunas zonas y hasta de esta ciudad pudiera decir que no se visualizan como un ente autónomo, ¿no? Es desafortunado todavía, sin embargo, hemos logrado un avance, por supuesto, y que esto nos ha permitido estar aquí, digo también desde mi parte, estar aquí, poderles compartir a ustedes la experiencia que se tiene sobre esta violencia y violencia sexual. Finalmente quisiera yo compartirles un asunto que seguramente ustedes lo tuvieron ante los medios de comunicación, aquel que se llama el serial de Tlalpan, donde 13 chicas desde 14 hasta los 33 años fueron agredidas sexualmente. Nosotros dimos la intervención desde el equipo multidisciplinario, ahí estamos en proceso, todavía no quisiera dar más detalles, por supuesto por la confidencialidad del asunto, sin embargo es un claro ejemplo de esta violencia de género que todavía en nuestra ciudad, aun cuando va a la vanguardia en muchos temas, se sigue dando. Esta persona por supuesto está en prisión preventiva oficiosa y continuamos con la integración del expediente. Agradezco la escucha de cada una y cada uno de ustedes. Espero haber podido transmitirles que desafortunadamente continuamos y viviendo y conociendo de temas como lo es la violencia sexual, que son conductas que se hacen en oculto. Sin embargo, continuamos de manera constante conociendo de los delitos o de las conductas que se realizan en mayor medida a mujeres, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Creo que en esta intervención es muy valioso tener en cuenta las ideas, porque evidentemente tenemos aquí relatos y incluso estadísticas, registros administrativos de las acciones, de los hechos. Pero las cosas suceden por algo, y es justamente porque tenemos todas las personas, porque fuimos criadas en este sistema, una visión que da mayor importancia, que otorga ciertos privilegios,
incluso en las condiciones que tiene un país como el nuestro, en el que pues todavía hay un reto importante en materia de derechos humanos, pero aún así hay privilegios que los hombres tienen sobre las mujeres, y es por esa cultura. Y entonces, si queremos cambiar esto, tendríamos que estar justo dirigiéndonos a cambiar esa cultura. Y con esto vamos a la intervención de la maestra Rita Imelda Fernández. Ella es psicóloga. Rita Imelda Fernández González, que no se me olviden los dos apellidos. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, colega, fundadora de GEMA Joven AC, una organización de la sociedad civil dedicada al empoderamiento de las mujeres. También colabora en la CEM México como columnista. Se ha desempeñado como servidora pública en distintos niveles de gobierno por más de 10 años. También ha sido docente para la carrera de licenciatura en psicología y es lectora de tesis de maestría en temas de políticas públicas, género y violencia contra las mujeres. Como consultora, ha trabajado en diferentes estados de la República y sus principales líneas de trabajo son la participación política de las mujeres y la violencia de género. Por favor. Bueno, ahí está ya. Bueno, pues muchas gracias. Primero agradezco el espacio al INACIPE porque durante varios años trabajé aquí, entonces me siento en casa. Agradezco al delegado el espacio que nos esté acompañando el día de hoy y sobre todo porque la mezcla que se hace del INACIPE con la delegación Tlalpan permite el foro que hoy tenemos, que es tan diverso, donde hay policías, está personal de Procuración de Justicia, veo a mujeres interesadas en el tema, veo a hombres, y esto es de agradecer mucho porque casi siempre que se escribe sobre temas de género parece que dice solo mujeres, y siempre estamos solitas platicando sobre cómo transformar las cosas, y entonces en este momento es muy alegre para mí porque veo la participación de muchos de ustedes, porque para generar estas transformaciones que decían, pues se requiere de toda la humanidad. Bueno, pues me regreso un poco, decía la licenciada, la maestra Leticia, que los delitos sexuales tienen mucho que ver con que las mujeres no asumen este asunto de que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas, consensuadas entre ambos. Y esto sucede pues porque hay un bagaje cultural de siglos, de milenios, donde a las mujeres se les creía seres inferiores. No tiene mucho, apenas en 1791, Olympe de Gouges, después de la Revolución Francesa, de que se hace la Declaración de los Derechos del Hombre, ella a ese documento le cambia las letras O, todo lo masculino, lo cambia a letra A, y entonces decir ciudadano dice ciudadana, y así. Y por ese hecho se va a la guillotina, ¿no? Eso pasa en 1791, entonces es relativamente reciente porque a partir de ahí se está configurando una nueva forma de entender a las mujeres dentro de la sociedad. Este mismo ejemplo de Olympe de Gouges diciendo la ciudadana implica hablar de que las mujeres tienen derechos, derechos políticos y derechos de todo tipo, derechos como cualquier otra persona por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, y si somos de la misma raza humana no hay diferencia entre ambos. Pero eso en ese siglo era escandaloso, y en este siglo a veces todavía sigue siendo escandaloso. La Declaración de los Derechos del Ciudadano es una muestra de cómo el género se mezcla con la justicia. Esta declaración de principios se redacta en masculino y ahí vemos, digamos, una primera intervención del género en la justicia. Y Alba Facio, recientemente en los 90s, dice, claro, cuando la ley está escrita solo por una parte de la humanidad, solo se refleja la visión de esta parte de la humanidad y la otra queda desplazada. Por eso es que nosotras ahora en la Ciudad de México vemos cambios tan importantes. Para México y en el mundo en general, después de que ya se va aceptando este asunto de la ciudadanía, se van incorporando otros temas, por ejemplo el sufragio, ¿no? Eso fue a principios del siglo pasado y se va aceptando el sufragio. Pero luego, digamos, a finales del siglo pasado, el reto era los derechos sexuales,
los derechos sexuales y reconocer que lo personal es político. Esta parte es muy importante, es el lema con el que salen las feministas en la década de los 70 en Estados Unidos a decir: todo lo que nos suceda a nosotras también le incumbe al Estado. Esa es la repercusión que va arrastrando para la década de los 90 que se cree el sistema de procuración de justicia. Porque en los 90 se crea, por este trabajo fuerte de mujeres principalmente, que están diciendo la justicia también debería de trabajar, de estar con nosotras, es que llaman ellas la atención y dicen: tenemos que tipificar el abuso sexual, la violación, aún dentro del matrimonio, porque eso no era considerado un delito. Por eso, para muchas mujeres sigue siendo todavía tabú si un hombre, su pareja, no es su dueño de alguna manera, y por lo tanto ella puede denunciar que hubo una violación aún después de estar casada. La pregunta aquí es entonces, la pregunta que se hace en ese momento es: ¿cómo vamos a hacer las mujeres para que la justicia también sea para nosotras? ¿Qué mecanismos podemos incorporar? ¿Cómo podemos hacer que también nuestros problemas sean atendidos con la misma prontitud que otros? Y bueno, en temas de género y justicia hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, para polemizar y dejarlo ahí abajito como nota, está el tema de la irrupción legal del embarazo, ¿no? Que recientemente se estuvo viendo en Argentina, pero que ha causado un revuelo tremendo, ¿no? Porque la justicia, al final del día, parece que sí tiene género. Y bueno, siguiendo con el tema de la violencia contra las mujeres, después de que en los 90 se crea este centro, como es el CABI, que es único en su tipo y que de hecho se crea antes que los Family Justice Center en Estados Unidos para atender exclusivamente la violencia contra las mujeres y que es pionero casi que en el mundo, se crea el CTA, se crea Cariba, que se crea CAPEA, todos estos, y en los 2000 se empieza a crear la legislación nacional, ahí la Ciudad de México fuimos vanguardia. Luego se crea la legislación nacional de la Ley de Acceso, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahí, como ven, ya hay, digamos, un empuje otra vez nuevamente de mujeres diciendo: vamos a crear una legislación especial para que los temas que tienen que ver con delitos de violencia física y datifican física, sexual, emocional, patrimonial, económica, en todos los ámbitos, sea condenable, ¿no? Y la podamos identificar. Lo que decía el maestro Laver es importante: podrían haberse tomado otras rutas legislativas para llamar la atención sobre el tema, pero se escogió visibilizarlo poniendo tipificaciones especiales, y en ese camino vamos. Después de que se crea la Ley General de Acceso, aquí en la Ciudad de México también se crea la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se crea su reglamento, y se empieza a desarrollar una política pública importante para atender. Crea primero los CIAM y ahora ya son las unidades de delegaciones de Tlalpan, están las UNAVIS, en fin, todo este entramado, digamos, es el beneficio que ahora tenemos, el contexto que ahora tenemos en la Ciudad de México. Tenemos un contexto donde ya tenemos una legislación un poco avanzada, tenemos una creciente demanda de la sociedad civil por incorporar el género en todos los procesos de justicia. Tan lo tenemos que tenemos el tema de la alerta de género para la Ciudad de México como un mecanismo de atención a esta violencia. Tenemos también, hay que reconocer, un incremento nacional en la violencia, que Rita Segato diría que tiene que ver con esta relación entre grupos delictivos y el propio Estado, ¿no? Ella le llama el Estado paraestatal. Y que mezclado genera estas condiciones de impunidad, de mayor violencia, en fin. Y tenemos la institucionalización de la perspectiva de género como parte de la política pública. Ese es un avance también importante que se hace desde la Ciudad de México, porque, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero en todas las dependencias del gobierno del Distrito Federal hay una unidad de igualdad sustantiva que se encarga de transversalizar la perspectiva de género al interior y tratar de dar atención a todos estos casos de acoso y hostigamiento que hay dentro de las propias entidades, pero también si llegara una mujer a esa dependencia, poderle dar respuesta. Es un mecanismo
reciente, apenas se están cubriendo, digamos, todos los espacios, pero digamos ahí ya tenemos una política pública que está permeada en toda la todas las instituciones del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ese es nuestro contexto, y bajo ese contexto es que tenemos ahora también, que es la parte en donde yo me quiero enfocar un poco más, es cómo aplicamos esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Distrito Federal. Esta ley de acceso, en el artículo 31, dice que debe de haber un modelo único de atención para que cuando una mujer llegue, todos sepamos qué hacer, todas las instancias, todas las y los servidores públicos sepamos qué hacer. Esta ruta incluye un proceso de, digamos, de recepción de la usuaria, de entrevista, de análisis de riesgo y de canalización. Esos serían, digamos, los elementos principales de este modelo único de atención. En el artículo 31 solo dice, hay que hacer un modelo único de atención, pero habría que desarrollar. Entonces, el INMUJERES, institución a la que hoy represento, crea este, desarrolla con otros profesionistas este modelo único de atención y dice, bueno, este será el modelo, y crea una ficha en la que dice, todos vamos a actuar bajo este parámetro. Y este modelo, a esta ficha en específico, le vamos a llamar cédula de registro único. Con esta cédula de registro único vamos a evitar la revictimización, porque lo que es muy frecuente en los casos en donde acuden las mujeres es que, pensemos, una mujer llega a las mujeres diciendo, yo soy víctima de violencia por parte de mi pareja, ¿qué hago? Entonces ya yo le tomo los datos, le escucho, le asesoro, todo el asunto, y le digo, vaya usted por favor al Ministerio Público a levantar su denuncia, porque eso que está viviendo sí es un delito y tiene que ser castigado. Y la señora ya, después de la plática psicológica, sale muy empoderada, dispuesta a denunciar, y va al Ministerio Público. Pero cuando llega al Ministerio Público, le vuelven a hacer las mismas preguntas. Y entonces se tarda otro poquito más. Y tal vez, digamos, el Ministerio Público que le toca no es tan sensible y la revictimiza, además de que ya le hizo las preguntas. Entonces la señora sale muy triste, hace su denuncia, si bien le va, hace toda su denuncia, y sale muy triste porque no, al final no se lleva algo que ella le diga, ya salí de la violencia, ¿no? O ya estoy en el proceso, ¿no? Porque el proceso de ir al Ministerio Público, pues es eso, es un proceso que va por pasos. Y luego el Ministerio Público, con la carga tan pesada que hay de casos, de incidencia delictiva, pues la carpeta, si no se le da seguimiento, se puede ir quedando ahí y ya no hay continuidad. Entonces, esta cédula de registro único lo que dice es, tengamos la cédula de registro único para que con esa misma cédula, cuando vaya al Ministerio Público, la señora no tenga que volver a repetir los mismos datos. Y además, podremos darle seguimiento, porque esta cédula de registro único está realizada en una plataforma ya virtual, en una plataforma en la que afortunadamente estamos empezando todas las instituciones del gobierno del Distrito Federal a ocuparla, y también las propias alcaldías. Entonces todas estamos sumándonos paulatinamente a esta plataforma para que cuando llegue cualquier mujer por cualquier tipo de violencia, quien la registra, registra solo una vez su caso. Cuando yo la canalizo, le pongo, la estoy canalizando a CTA. CTA va a ver en su pantalla que Mujeres Tlalpan canalizó a un usuario, entonces ella va a decir, ah, sí, ya llegó. Y aquí le dimos terapia, le hicimos esta valoración, si era violación, hicimos una interrupción legal del embarazo, le pusimos todos los retrovirales, yo qué sé, ¿no? Y ella describe qué hizo. Pero como tiene que ver con un tema de, no sé, con otra instancia, ella la canaliza y ahí pone que la canaliza. Y entonces la otra dependencia va a recibirlo y se va a ir notificando. Esto es una puesta en marcha de un sistema que no tiene, al menos hasta donde yo sé, referente en ninguna otra parte, por lo menos de Latinoamérica. Es un reto muy importante el que están haciendo todas las y los servidores públicos, tanto del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de, ahora Ciudad de México, como las que están haciendo las alcaldías, porque implica capacitación para todos los que atendemos, implica
tener conexión a internet, implica saber a dónde vas a canalizar, porque esta información que comparten, por ejemplo, del CTA, es muy específica y no es la misma que cuando van al CABI. Pero eso es algo que las personas que atendemos tenemos que tener claridad de a dónde derivar a esa persona para no estarla mandando de ventanilla en ventanilla hasta que llegue a la adecuada. Y por el otro lado, lo que permite el sistema es que uno le puede estar dando seguimiento constante. Otra parte importante, digamos, de cómo las mujeres, cómo las mujeres y los hombres, digamos, aliados en estos temas han estado ayudando a esto, es a crear este sistema, este tipo de política pública y empujarla a que esté operando. Otro de los elementos súper importantes que tiene por lo menos esta plataforma es que se hace un tamizaje de riesgo, de análisis de vulnerabilidad y de riesgo. Ustedes saben que con el tema de la alerta de género que ha impulsado la sociedad civil, porque sí es real que en la Ciudad de México, por lo menos en términos de denuncias, está en la mayoría de los tipos de violencia por arriba del promedio nacional. Ese es el argumento por el que la ciudadanía dice necesitamos la alerta de género. Cuando se acepta, se hacen una serie de recomendaciones y una de las recomendaciones es que se haga una especie de tamizaje para saber si una mujer está en riesgo feminicida. Cuando una mujer va, mire, le voy a poner un ejemplo, por en caso de una chica que fue asesinada en Reforma 222 por su pareja, no sé si lo recuerden. Ah, bueno, esta chica fue asesinada por su pareja porque le pidió el divorcio. Y no sé si esto lo recuerdo mal o qué, pero entiendo que ella pidió ayuda para llevar a cabo este divorcio. Cuando llega una usuaria, por ejemplo, a las mujeres, si no tuviéramos este nuevo formato, esta nueva propuesta de política pública, lo que pasaría es que viene la usuaria y dice, me llamo tal y quiero divorciarme de mi pareja. Y entonces, quien atiende diría, ah, muy bien, ¿quiere divorciarse usted? Entonces pase con el juez o a defensoría de oficio, va a tener que hacer esto, tiene que juntar tales papeles, hasta luego. Y de todos modos hubiera terminado en un asesinato. La diferencia con esta cédula es que cuando tú vas preguntándole, la propia entrevista te va guiando a que le digas, bueno, usted se está divorciando para sí. ¿Por qué se está divorciando? Bueno, pues es que ya me ha pegado varias veces. Ah, muy bien. En cuanto una detecta que hay un signo de violencia, haces este análisis clínico y entonces ya vienen unas preguntas detonantes sobre si alguna vez ha sido hospitalizada, si la ha amenazado, estas que son muy graves como hasta muy leves, por ejemplo, si le prohíbes el uso del celular, si le prohíbes salir con amigos, en fin. Y a partir de la valoración de todos estos, digamos, niveles, conductas que haya tenido, se detecta si está en un riesgo bajo, medio o grave de violencia feminicida. Y lo que sigue después de ese nivel es que si está en un riesgo feminicida, entonces la instancia o la persona que tiene está obligado a darle acompañamiento en ese mismo momento para que si tiene que salir a un refugio, si tiene que ir al Ministerio Público y no sabe, si necesita traducción, en fin, ese es el procedimiento ideal, o sea, así está planteado como parte de la política pública. El tema no es menor y va a requerir muchos esfuerzos y por eso me parece importante que hoy estén aquí pues personal de seguridad pública como la ciudadanía para que esté informada tanto de sus derechos como personas que están en la Procuración de Justicia, porque solo así es que se va avanzando incorporando la perspectiva de género, cómo va cambiando la justicia a ese nivel. Y bueno, pues lo que se espera con todas estas propuestas, la apuesta que ha hecho el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, los grandes aliados feministas, es que con ello se disminuya de manera inmediata es que no haya revictimización. El otro es que se dé seguimiento a cada caso, que no se pierdan en la laguna los casos, que haya más acceso a la justicia a las mujeres. Y claro, a lo largo del tiempo, pues que haya una disminución en el tiempo en el que una mujer tarda en salir de la violencia. No sé si ustedes sabían, pero el tiempo que calculamos nosotras es de 8 años.
es un proceso larguísimo por lo que implica el ciclo de violencia, en lo que la mujer se empodera, el propio proceso de justicia, de procuración, ni del ministerio, pues, 8 años. Entonces, es un periodo de tiempo muy largo antes de poder salir. Se espera que más mujeres, evidentemente, salgan de la violencia, que disminuyan los feminicidios y que haya una mayor condena hacia las agresiones contra las mujeres. Porque esto que comentaba la compañera de CTA, pues sigue siendo muy normal y naturalizado erróneamente que si una mujer va vestida con falda en la calle le chiflen o le griten de cosas. Y como si por ir caminando las otras personas tuvieran el derecho a acosarla. Y las mujeres deben de cambiar sus patrones de vestido, sus patrones de rutas, y transformar toda su vida porque no tienen el derecho a vestirse como quisieran. O sea, eso es lo que se va buscando con un sistema de este tipo, que cada vez haya una mayor condena social, que las propias personas tengamos un cambio cultural en cómo entendemos la violencia, que las mujeres son violadas por su propia pareja, sepan que eso es condenado, que sí hay condena y que ellas pueden acceder a la justicia y acudiendo a las instancias de procuración y de impartición de justicia. Y bueno, yo quisiera repetirles muchísimas cosas más, pero el tiempo es un verdugo. Pues agradezco muchísimo el espacio y agradezco muchísimo, insisto, en la diversidad de personas que el día de hoy están aquí para reflexionar, platicar y dialogar sobre esto, que es cómo hacemos una justicia para las mujeres también, donde las propias conductas y las propias formas de vida que tenemos las mujeres también sean valoradas por la propia ley. Muchas gracias. A manera de cierre, a mí me gustaría dejar en la mesa tres cuestiones importantes, básicas, que significan para mí género y justicia. Creo que el piso mínimo está en la igualdad de acceso, ¿no? En que incluso en este mundo que tiene unas reglas que no están hechas para nosotras, que nos ponen en desventaja en muchos casos, pueda estas mismas instancias darnos la misma respuesta que les dan a los hombres. También hay un reto importante en términos de impunidad que hace que este problema sea bastante más difícil de abordar, pero este sería el piso mínimo. En segundo lugar, yo pondría la justicia con perspectiva de género, es decir, cómo vamos valorando qué efecto, cuáles son las diferencias y qué diferencias causan en nuestras vidas, digamos que vivamos en términos de desigualdad. Básicamente hablar de perspectiva de género, y creo que esto hace falta decirlo porque se sigue viendo en informaciones, en reportes, etcétera. Hablar de género no es hablar de mujeres. Hablar de género es hablar de una cultura que nos impone ciertas cosas tanto a nosotras como a ellos. Y creo que justamente por eso es tan importante involucrarles de manera activa. E incluso de repente una compañera y yo platicamos que no es involucrarlos, no es pedirles que participen, sino es implicarlos, porque hay un tinte de obligación ahí. En términos de, básicamente, si tú estás en una situación de poder o de privilegio, ¿por qué no utilizas esta situación para lograr un cambio hacia la justicia? Y ese es el tercer punto. O sea, a mí me encantaría venir a un foro y que se abordara el género de la justicia desde la justicia de género. Es decir, que vivamos cada uno o cada una sin que el género sea una traba en nuestras vidas para conseguir lo que es nuestro proyecto. Que eso sucede, obviamente, en mayor medida con las mujeres, pero también sucede con los hombres.
Entonces, lo dejo acá en la mesa. Quisiéramos pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Les proponemos que tomemos unas 3-4 preguntas. Les pido que digan su nombre y de qué institución provienen. Y después damos paso a las respuestas, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Ícaro, vengo de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses y pues este tema es maravilloso. De hecho, allá abajo dije, este tema. Bueno, uno, lo que dijo el director, la verdad es, lo del Twitter es que estamos en una sociedad que sensible, o sea, extremadamente sensible, y que ya no podemos decir nada si no darle gusto a alguien o que se moleste. Entonces, cualquier cosa que escriba, pues se van a molestar, ¿no? Van a decir, no, pues es que era una mujer, será hombre. Entonces, mira, él lo hace por el hecho de que sabe que lo hizo con gusto, por su participación ahí, pero pues no le va a dar gusto a todos. Entonces, ya la sociedad está súper sensible, está fatal, ¿no? La otra, tengo un punto a todo esto que estoy diciendo, de verdad. La otra, afortunadamente yo tuve la oportunidad de crecer en Suecia. Yo nací aquí, pero vivía ya 2, 3, 4, 5, 6 años. Entonces, traigo mis libros de sexualidad y todas esas cosas que me enseñaron desde chico. Allá tenemos algo que se llama la tapaper. Y entonces esos son los incentivos que se les da a los padres para que participen en la paternidad. Allá la paternidad en Suecia es como muy cotidiano. Entonces, cuando llegamos mi familia y yo aquí de regreso, el choque cultural que yo no entendía hasta la preparatoria, ¿por qué se le hacían menos a las mujeres? Y yo llegaba a casa y le decía, es que mamá, ¿por qué dice que la mujer solo hace esto? O sea, no entendía, era así como el choque así, ese, o ¿por qué decía? ¿Por qué las discriminan? ¿O por qué les dicen todo esto? ¿Por qué juzgan algo que no tiene que ver con su personalidad? Y yo no me entendía esta preparatoria, ¿no? Y ya, o sea, es que este tema me apasiona, de verdad. Y por último, yo tengo una duda para las personas que están en instancias de delitos sexuales. Porque en algún momento un compañero y yo, bueno, él quería hacer su servicio social en una de estas instancias, y la profesora de delitos sexuales dijo, no, compañero, me acuerdo perfectamente, no, compañero, no lo van a dejar, ¿eh? Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué es hombre? Así digo, ¿por qué es hombre? Yo me acuerdo que una compañera me dice, sí, bueno, le digo por su apodo, dice, no te van a dejar pasar, ¿eh? Porque eres hombre. Y entonces le dije, bueno, ahora de tercos, vamos, y fuimos a la de la zona rosa, la que está ahí en la zona rosa. Y entonces dijimos, oiga, pues bueno, pues es que queremos hacer el salir. No, no, pues no. No, 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 porque pues son hombres, bueno, lo digo principalmente, ¿no? Son hombres y... pues no, pues las mujeres cuando vienen aquí se pueden sentir agredidas, se pueden sentir señaladas. Entonces yo me quedé así, bueno, pues, entonces ¿cómo vamos a aprender? ¿O cómo vamos a saber? ¿O cómo vamos a mejorar nuestra formación? Entonces si van a seguir esa línea, pues entonces los hombres van a seguir sin... O sea, yo sé que es un doble discurso, me queda más que claro, por la circunstancia. Pero entonces, en estas instancias, ¿cuántos son hombres? ¿Y qué se puede hacer para permitirle a prestadores de servicio social que entren sin ningún problema, ¿no? Ya, ahora sí, ya. Les vamos a pedir que 2 minutitos máximo su pregunta de o mal comentario. Seguimos, por favor. Gracias, buenas noches. Antes que nada, una felicitación a cada uno de los ponentes. Es un tema de verdad de suma importancia, no solo como ustedes lo refieren, para las mujeres, para la sociedad en general. Y yo tengo muchas interrogantes, pero quisiera... plantear lo siguiente. ¿Cuál es el factor o factores determinantes para que no se erradique esta violencia hacia las mujeres? ¿Hay políticas públicas? ¿Se ha llegado a la necesidad de crear leyes especiales para el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres? ¿Se han creado a través de del gobierno de la Ciudad de México pues programas como el que tengamos las mujeres la necesidad de usar un vehículo de color rosa, el transporte público, para no sufrir los acosos o ya directamente de tocamientos sexuales por parte de los hombres a mujeres, niñas, niños y adolescentes?
¿qué es lo que está fallando? ¿Es la prevención del delito? ¿Es la administración de justicia o es la impartición de justicia a través de la impunidad? Gracias. Tomamos otra pregunta. Buenas noches a todos. Esta es una petición para el señor Fernando Hernández, delegado de aquí de Tlalpan. Nosotros contamos con una caseta de vigilancia en la 195. No sabemos las causas por cuales nos la retiran. La mayoría de las que estamos apoyando en la secundaria que se encuentra ahí, tanto a la zona de los vecinos, somos mujeres. Y la mayoría de las niñas que acuden a la escuela, tanto del turno matutino como vespertino, estamos en riesgo de que la retiren. ¿Por qué? Porque gracias a Dios hasta ahorita Vigilancia nos ha apoyado para hacer las jornadas de circulación, una, dos, mochila segura, tres, cuatro, control de sustancias nocivas que nos han ahuyentado gente que está ahí, y así le pueden ir enumerando más causas. Entonces, si retiran esa caseta de vigilancia o la gente que nos apoya ahí, nosotras como mujeres no vamos a poder hacer muchas cosas y sí queremos que de alguna manera nos permitan que si se van ellos o hacen cambios o cosas así, nos apoyen, o sea, no nos dejen a nosotras esa carga de trabajo que ya una vez lo trabajamos y se detonó en campañas, batallas o con una especie así como de que los chicos se empezaban a agarrar a golpes con otras escuelas porque iban y los buscaban y los atacaban. Entonces era arrasar y era una cosa horrible, no podemos tener ese control. Entonces sí pedimos su apoyo para que nos ayuden en esta parte, para evitar ese tipo de violencia y cosas hacia las mujeres, que trabajamos ahí con mucho gusto. Gracias. Gracias. Otra más y damos paso a las respuestas, por favor. Bueno. De la delegación Tlalpan, nada más a la mesa y poniéndome como abogado del diablo y en el terreno de lo práctico. Los compañeros de seguridad pública son los primeros respondientes en casos de violencia intrafamiliar. Una guía práctica para evitar la doble victimización de que muchas veces son objeto las mujeres al no comprender o no entender la problemática que sufren cuando son atendidos por una autoridad, ya sea de seguridad pública o por parte de la Procuraduría General de Justicia. Nada más. Creo que la exposición quedó muy bien, pero creo que en el terreno de lo práctico, ¿qué debe hacer el compañero de seguridad pública a la hora de atender ese tipo de problemática? Exclusivamente. Gracias. Gracias. Vamos a responder esta primera ronda, esperamos que alcancemos una segunda. Les propongo, como no dijeron las preguntas, que cada quien vaya respondiendo según quiera intervenir, por favor, en el mismo orden que hablamos. Gracias. Con respecto a la caseta de vigilancia que se llama en la secundaria 195, como ustedes saben, el mando de la policía no lo tenemos en la delegación. No obstante eso, atendiendo su petición, vamos a hacer la solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública para que se mantenga y se mantenga la vigilancia, que tengo la información de que la permanencia de elementos de la policía ha ayudado para que el entorno sea más seguro. Entonces, si tenemos esa respuesta, no tenemos por qué cambiarla. Yo voy a insistir ante la Secretaría para que se mantenga. Claro, espero pronunciamiento. En relación al personal, efectivamente hay un acuerdo del señor procurador donde nos dice que tratándose de delitos sexuales habría que atender a la víctima por una persona de su mismo sexo. Sin embargo, nosotros tenemos un equipo de personal de servicio social y de hecho es a veces hasta un mayor número del personal que realmente constituye el centro. Hay mujeres, hay hombres, no hay una distinción o prohibición para que no sea. De hecho, cuando se atiende a víctimas en el centro, se les pregunta si no tienen ningún inconveniente de que sea atendido o atendida por alguien de distinto sexo o al de ella.
Entonces nosotros no tenemos una prohibición para que el personal de servicio social, solo el hecho de que ellas quieran estar ahí. Perdón, en la Fiscalía de Delitos Sexuales, yo le puedo decir que hay un número importante de compañeros que son ministerios públicos, oficiales secretarios, de hecho Policía de Investigación también son hombres. Entonces, bueno, no sé, digo, qué habrá sucedido en esa situación, pero es un amplio número de compañeros hombres que trabajan tanto en la Fiscalía de Delitos Sexuales como en el Centro de Terapia. Solo es el deseo de estar participando con nosotros. Por lo que hace a los factores determinantes para que continúe la violencia, abogada, me parece que, por supuesto, que como usted lo comentó, hay política pública y que vamos a la vanguardia en muchos sentidos. Sin embargo, me parece, desde mi muy personal punto de vista, que es una cuestión de educación. Creo que debemos empezar desde abajo a hacer este cambio, no de cuando ya el problema está, ¿no? No crear esta política de que si hay agresiones sexuales, abuso sexual en el metro, acoso, se creen este tipo de políticas, o personal transporte público exclusivo para mujeres. Me parece que es desde casa, desde la escuela, en donde tiene que haber un cambio. Gracias. Bueno, ¿cuál es el factor determinante? Esta pregunta se la han hecho muchas teóricos para tratar de abordar el tema, porque es muy complicado, sería otra conferencia, pero yo le recomiendo que le eche un ojito a los textos que ha escrito Rita Segato sobre violencia contra las mujeres. Ella habla más de unas superestructuras, dice, bueno, la humanidad planteada bajo esta diferencia de los géneros y de que un género está al servicio del otro o por debajo del otro, ha generado desigualdades sistémicas, y sobre eso se van incrementando otras estructuras económicas, sociales, que se cimentan bajo esa misma estructura. Por ejemplo, ¿por qué hay más recursos económicos en población, digamos, dividida de hombres contra mujeres? ¿Por qué hay una feminización de la pobreza donde el 70% de las personas pobres son mujeres? Y entonces ella dice, hay muchas estructuras que juegan al paralelo en estructuras religiosas, deportivas, científicas, en todos los ámbitos donde no están las mujeres, que digamos ya en conjunto operan a la desigualdad, que como dice la compañera, la maestra Leticia, tienen que ver con la cultura y cómo la vamos reproduciendo desde lo macro, desde los medios de comunicación, desde las grandes redes hasta lo más pequeñito que es el núcleo familiar y nuestras relaciones de pareja. Y bueno, hay que echarle como una revisadota ahí a ese tema. Esa sería mi recomendación para ahondar. Y del protocolo de policía, hay algunos protocolos para la atención policial en acoso, en hostigamiento, y también hay protocolos sobre qué hacer, y parte de esto es el modelo único de qué hacer cuando llega una mujer en situación de crisis. Claro que hay diferencias entre estar en una oficina y estar en calle, y por supuesto que hay diferencias entre cuando está sucediendo una crisis, porque en ese momento se escucha que están al interior de la casa aventando cosas y la mujer grita, y ¿qué vas a hacer en ese caso? Ese no es un protocolo en el sentido estricto nada más de tomo su atención y la canalizo. Ahí hay otros protocolos que operan de acuerdo a la gravedad y la situación compleja que está viviendo, pero hay capacitaciones que ya se están dando para los policías. Estoy segura que muchos de los que hoy nos acompañan por Comiacente ya tienen información al respecto, pero claro que hay todavía mucho por delante, porque a veces la información no baja al mismo tiempo que se está trabajando, pues que se está elaborando. Tal vez llega primero los mandos altos y luego cómo vas transformando también eso en tu propia cultura, y que tiene que ver hasta con tu propia visión del mundo. Pensemos, por ejemplo, si algún policía ve natural el acoso, o ve natural que de vez en cuando le pegue su marido a su mujer, pues entonces ahí, aunque tengas el curso, la subjetividad va a operar en contra cuando llegue el momento de la intervención, pero ya hay varios protocolos que por ahí andan. Nada más voy a ampliar lo que tú dijiste. Efectivamente, ya se está trabajando actualmente en un protocolo en donde el reporte del primer respondiente ya venga con datos sensibles
a la víctima. Ya se está trabajando en ello, ya nada más hay que bajarlo, aterrizarlo y proyectarlo. Ya nada más. Pero bueno, es algo que se tiene que hacer, porque es algo muy sensible y muy... Sí. Porque tampoco también no vas a dar datos que generan un poquito más y ya con la revictimización. Tenemos tiempo para otra pequeña ronda. Les pido a las y los compañeros que nos... Hola, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Peña. Soy egresado de la Universidad Metropolitana. Soy hidrobiólogo. Vi la información directamente vía Face y aquí estoy como un representante de la sociedad para saber qué es lo que está ocurriendo en el país en relación a la violencia brutal que están sufriendo las mujeres aquí en México. Y la pregunta que tengo es, me gustaría escuchar, no a ustedes en el panel, me gustaría escuchar ¿cuál es la capacitación que tienen los policías? O sea, me gustaría escuchar a alguno de ellos, ¿cuál es la estrategia o cuáles son las órdenes, o cómo van a ayudar a una persona que sufrió, como por ejemplo, una violación? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué hacen ellos? Quisiera saber, porque yo veo a los policías, que ahora con las nuevas reformas de los derechos humanos, yo los veo que están totalmente atados de manos y los veo que en realidad pues no están haciendo absolutamente nada. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, buenas. Buenas tardes, soy el licenciado Bernardo Servín y vengo de la Fiscalía Especial de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVINTRA, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR. Hoy en día nosotros colaboramos en la Coordinación General de Políticas Públicas y otorgamos la capacitación de violencia contra las mujeres. Pero sin embargo, sí actualmente se tiene un problema con la cuestión de género, porque no nos queda o no les queda bien arraigado lo que es el tema de género primero para pasar posteriormente a la violencia contra las mujeres. Porque el género entendemos que es hombre-mujer, pero después viene lo que viene siendo las preferencias sexuales. Entonces ahí es como que empezamos con el litigio con los hombres, ¿no? Y para que lo entiendan un poco mejor, sí nos está costando un poco de trabajo. Y eso se lo estoy externando, porque en estos foros pues sí es muy importante especificar bien qué es género, ¿no? Y retransmitirlo sea lo mejor y lo idóneo. Y lo segundo, la igualdad sustantiva, en todos lados de la igualdad sustantiva, no me queda claro. Entonces no sé si me paso por ahí en ese sentido, por favor. Gracias. Ay, perdón, en acción afirmativa, la compañera de Chal Azul tiene levantada la mano. Acá. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarnos a este foro. Al jefe delegacional, a las compañeras que están aquí. Yo quiero externar desde el punto de vista de mujer. Creo que se ha hablado mucho de la agresión de la mujer y es una realidad. Lo dice el señor de ella, es una realidad. Hay mujeres abusadas, mujeres de todo tipo de abusos, que no voy a decir ahorita, pero porque ya lo dijeron ustedes. Pero también yo creo que tiene que haber una congruencia entre el poder del hombre y el poder de la mujer, porque también los hombres tienen una parte en esta sociedad, ¿no? Entonces yo a veces veo como que hay foros de mujeres en contra de hombres y eso no, bueno, a mí no me gusta. El hombre dentro de la sociedad tiene un lugar igual que la mujer, como padre, como hermano, como hijo, como tío, como vecino, como todo, todas estas partes. Entonces, yo creo que también en estos foros se debería de externar que las mujeres tenemos derechos y que, bueno, se está trabajando en esto, porque durante muchos años esos derechos habían sido nulos o mínimos y ahora se están logrando más, ¿no? Pero también los hombres tienen. Entonces, pues yo sí, la sugerencia que haría sería eso, que fuera equilibrado, ¿no?
porque a veces hay una parte demasiado recargada hacia derechos de mujeres, pero no olvidemos también de los hombres. Y la legislación ahorita, bueno, pues está creo que más encaminada a esto, pero sí estoy de acuerdo en que hay pues abusos por parte de las mujeres y que los policías pues deben de tener más atribuciones porque les han quitado totalmente el poder con los derechos humanos, ellos no pueden hacer nada. Y nada más. Gracias. Creo que con esto cerramos o tenemos que ocupar una más. Buenas noches, Alfa Ávila de Jefatura de Gobierno, con un par de inquietudes que ya en algunos otros espacios se externan. La importancia de elevar el abuso sexual a delito de alto impacto creo que debería ser una de las tareas primordiales para las siguientes legislaturas y para los siguientes gobiernos, porque hemos naturalizado de tal forma la violencia contra las mujeres que nos parece incluso total y absolutamente normal saber que hay jovencitas, mujeres de todas las edades que piropean en las calles, en los espacios públicos, en las escuelas, y nos parece normal. Y no nos damos cuenta que en los pequeños abusos se está generando de manera constante la posibilidad de llegar a la violencia feminicida. Visibilizar la violencia contra las mujeres no tiene nada que ver en actuaciones contra los hombres, por el contrario, la urgente necesidad de atender y trabajar en estos temas de manera conjunta y coordinada de todas las instituciones, obedece principalmente a que justamente en los últimos años han sido las mujeres quienes han padecido más la desigualdad en todos los ámbitos. Había una referencia muy para ponerla de ejemplo, ¿no? Para un varón es mucho más fácil avanzar en términos laborales, en términos educativos, que para una mujer que sobre sí carga las tareas domésticas, las tareas familiares, las tareas de cuidado. Eso ya nos genera una brecha de desigualdad de tal magnitud que si no nos ponemos a trabajar en ella, jamás llegaremos a estar en los niveles que comentaba el compañero que ya se fue hace un rato de Suecia, donde la paternidad tiene la misma validez que la maternidad y donde la paternidad no tiene que ser demandada en ningún ámbito. No tendríamos que tener tantas legislaciones con relación a la violencia. Desafortunadamente, han sido necesarias y han sido urgentes. Yo creo que el trabajo conjunto y coordinado de todas las instituciones son fundamentales, son básicas, son importantes, pero sobre todo nos va a permitir incidir en aquellos espacios donde la violencia no necesariamente está denunciada, pero existe y está en sí. ¿Lo abordamos de la misma manera? Creo que hace un momento en el comentario que hizo la maestra de policía señalaba que uno de los factores más importantes es la educación. Yo lo mencionaba al inicio de mi intervención. El problema es que tenemos una historia, una cultura de hacer preponderante al varón y de hacer sumisa y sujeta de poder a la mujer con relación al varón. Creo que ahí es donde tenemos que iniciar el cambio. Es un cambio que se debe dar desde los niños hasta los ancianos. Yo recuerdo cuando niño que mi padre nos decía una frase: que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y creo que lo he ejercido ese principio en mi vida. Pero no todos los padres lo hacen. Muchos padres lo que enseñan es que yo golpeo a tu mamá porque me da la gana. Y eso es lo que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar en los adultos mayores, en los jóvenes y en los niños. Y no es un trabajo fácil. Como decía, nosotros en la delegación hemos hecho talleres para hombres, para que entendamos que nuestra masculinidad no nos da ningún derecho sobre la feminidad. Y creo que hemos avanzado, pero es indiscutible que todos tenemos que participar en aportar nuestra voluntad para que seamos una sociedad que podamos estar en paz.
La violencia se genera de muchas formas, pero la violencia contra las mujeres y la violencia contra la comunidad LGTBI, que insisto, le hemos dejado un poco al margen. Y lo tenemos que retomar también, porque esa violencia se ha exacerbado por la impunidad. Como todos los delitos que se incrementan, es por la impunidad. Pero aquí en este caso la prevención depende de nosotros varones, nosotras mujeres, nosotros con alguna otra preferencia, de hacernos conscientes de que no tiene por qué existir esa agresión porque somos de distinto género. Entonces, yo ahí la dejo, creo que es un principio de un cambio cultural que nos está costando mucho trabajo, pero que sería peor si no hiciéramos ningún intento. Reitero lo que ya comenté, efectivamente, y como lo comenta el arquitecto, pues por supuesto que es una cuestión cultural, de educación y también de voluntad, por supuesto, porque así tengamos todas las leyes a favor de las mujeres y luchando por la igualdad de los géneros, sino desde el área, desde la parte del servicio público, del área de corporación, del área de administración, de la parte de prevención, de la parte social, si no observamos o no tratamos de hacer este cambio, desafortunadamente no se va a lograr. Bueno, pues yo quería compartir que parte de los esfuerzos que también se hacen es esto de ir desagregando la información. Como lo decía la licenciada Alfa, tipificar por delito sexual como algo grave, subirlo a nivel grave, es parte de otra estrategia de cómo ir cambiando la visión de la justicia, ¿no? ¿Cómo vas llamando la atención sobre el tema? Y es una apuesta, tal vez nos equivoquemos en darle mayor pena y no ocupar otro camino, no lo sé, pero se hacen esfuerzos en conjunto. Por un lado se crean leyes, pero por el otro lado, creo que es lo rico de esta mesa, es que se crean políticas públicas para ir atendiendo esas problemáticas. Y digo, lo hablo como tlalpense en este caso, es que hay un trabajo importante desde tener una unidad de atención a las mujeres, de tener un área que trabaje exclusivamente las masculinidades, que se preocupe por tener un gobierno paritario, que se preocupe por hacer campañas dirigidas a hombres diciendo soy hombre y no soy macho por ser esto. Eso es, digamos, desde el lado de la prevención y del lado de las instancias que están en la procuración e impartición de justicia, pues trabajando porque estas leyes se apliquen. Y creo que a veces es un poco injusto decir que los policías no hacen nada, porque creo que hacen mucho a pesar de las pocas herramientas que a veces tienen. Herramientas en el sentido de legales, en el sentido de que se les esté dando capacitaciones, tiempos laborales, sueldos, en fin. Hay mucho por hacer, efectivamente, pero creo que es un trabajo conjunto, no solo de interinstitucional y aprovechando los conocimientos que nos brinda la sociedad civil, la academia, también de las propias personas a título personal, de qué hacemos cuando vemos una agresión, cómo nos paramos frente a ella, la detenemos, nos reímos de manera incómoda y hacemos como que no pasa nada. ¿Qué hacemos cuando vemos la violencia contra nosotros? ¿Cómo desnaturalizamos esos pequeños ejercicios de violencia desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los chistes misóginos hasta las violencias impunemente? Y bueno, solo para como culminar, la compañera decía, hay que involucrar a los hombres. Yo también creo que hay que implicarlos, porque los hombres han tenido este mandato de poder. No es que ellos hayan pedido tampoco al nacer, yo quiero dominar, ¿no?, a las mujeres. También se les ha dado un mandato de poder, y el mandato de poder, al menos hasta nuestra sociedad, lo implica el poder a través de la violencia, de la dominación, de la sumisión. Eso es entonces un mandato de crueldad, un mandato de tener que estar siempre sobre encima del otro, de estar compitiendo en lo general. Y creo que también los hombres a veces se cansan de ese mandato, y aunque quisieran cambiar, luego la propia cofradía de hombres les dice, no, que no les macho. Entonces, creo que pues el cambio cultural está
en las mujeres, por supuesto, pero pues también en los hombres, y bueno, que pues que estamos en el mismo bando, ¿no? Dice la señora que no polaricemos, pues yo también soy de la idea de no polarizar, creo que entre todas y todos podemos transformar nuestra sociedad. No sé si los compañeros alguien quiera responderle al hidrobiólogo. O sea, la pregunta no es personal. Exacto. La pregunta es, o sea, lo vuelvo a repetir, las nuevas tonterías de los derechos humanos tienen atados a los policías de las manos. Están atados. Entonces, yo sé que hay muchísimos problemas en el país, pero me gustaría saber, o sea, qué hacen ellos en el caso de un problema de una violación. O sea, ¿cuál es la estrategia? Sí, claro que sí, tenemos un protocolo en materia de género, el cual se lleva a cabo cuando hay una víctima. Lo primero es, cuando nos llega a salir la emergencia, es llegar al lugar y atenderla. Pero como mencionaban hace un rato, siempre tenemos, por ejemplo, si es una violación, pues mandamos a traer personal femenino. Porque imagínense, ya sufrió una violación a la persona. Si yo le empiezo a hacer preguntas, va a ser para ella incómodo. Entonces mandamos a traer personal femenino y ellas hacen la entrevista. Incluso se le van a traer una unidad médica, porque hay veces que llegan a ser golpeadas. Y posterior ya se canaliza a la Agencia Especializada de Delitos Sexuales. Nosotros mismos la trasladamos, o dependiendo del caso. Si necesita ser trasladada por la Unidad Médica, bueno, pues le dan las atenciones y la trasladan al hospital más cercano. Eso es lo que nosotros llevamos a cabo, pero sí existe un protocolo. Justamente yo me dedico a trabajar con hombres y creo que es muy conveniente que exista una guerra de los sexos, porque estar como partidario o partidaria de uno del otro nos distrae del verdadero problema, que es cambiar una cultura que genera desigualdad, que impone cosas a las mujeres y a los hombres. Y en este sentido, justamente, las mujeres pues hemos tenido una historia diferente, porque nosotras, y hay que decirlo muy claramente, hemos vivido los efectos de esa cultura de manera mucho más contundente. No es que los hombres no lo sufran, e incluso creo que el género es muy útil para analizar problemáticas que ni siquiera se abordan desde ahí, por ejemplo, la violencia social, que usualmente el género no tiene cabida en esa conversación y debería. Pero con todo y esto, justamente el tema es cómo cambiamos esta cultura. Usualmente también la manera de prevenir es muy tardía, porque las acciones de prevención, por ejemplo, de violencia, están centradas en la prevención de violencia en el noviazgo. Una chica o un chico que está en una relación de noviazgo, desde hace ratísimo ya tiene ideas de lo que debe ser o no una mujer, lo que debe ser o no un hombre. La prevención está en cambiar justamente estas concepciones a unas que nos dejen ser más libres, que nos dejen asumir los proyectos de vida que queramos, que nos dejen tener relaciones más profundas, que ese es un tema con los hombres, que obviamente en un ejercicio de control, que en la mayoría de las veces hay algún tipo de violencia, y voy a decirlo por lo menos emocional, si tenemos esto como un rasgo masculino, entonces, pues sí, significa individuarte de lo que te dicen que es el hombre para construir una masculinidad con características que sí te van a traer crecimiento, que sí te van a traer profundidad en tus relaciones. Entonces, obviamente, ver esto es muy complicado, porque si te colocan en un lugar donde tienes
digamos, cierta ventaja, porque para mí es muy fácil verlo como privilegio, pero sé que para algunos puede ser más delicado. Si tú tienes cierta ventaja por cuestiones que no tienen nada que ver con lo que tú eres y lo que tú haces, eso te coloca en otro lugar de la vida. Y si tú no eres sensible a esto, sigue reproduciendo esa cultura. Y de ahí, o sea, no solamente es bueno, deseable involucrar a los compañeros, la idea es que estén en el mismo bote, que estén demandando de la misma manera que cambie la cultura, porque ¿cómo podemos hablar de justicia si unas personas tienen condiciones distintas que otras? Pues yo por lo menos no podría hacerlo. Y esa es la conversación de la igualdad. Creo que ahí está justamente el punto nodal. Porque tenemos, como ya lo dije al principio, una idea de igualdad que de repente es muy literal, que es como idénticos, ya traigo esta pañoleta, mi compañera va a traer esta misma pañoleta. Y no es así. O sea, cuando hablamos de igualdad, justamente hablar de igualdad sustantiva es que tengamos igualdad en los hechos, es decir, no solamente en lo formal, que ese es un tema en México, no solamente el tema de la impunidad, sino que esta impunidad se alimenta de un nivel de simulación importante, porque hay muchos ejercicios que crean institucionalidad, pero al mismo tiempo no resuelven el problema público que deberían de estar resolviendo. La idea es justamente que transitemos a una cultura en que nuestro cuerpo, lo que somos, que no tiene nada que ver con nuestros propios méritos, no tiene nada que ver, pues básicamente porque con eso nacimos y no tiene ningún mérito, que eso no frene nuestros proyectos de vida y que eso no sea un factor para que no pueda acceder a mis derechos humanos básicos, entre ellos la justicia. Muchas gracias. Gracias. De esta manera damos por concluida esta interesantísima mesa. Agradecemos a los ponentes. Un reconocimiento y un paquete de nuestras publicaciones. Rita Imelda Fernández. Fernando Hernández Palacio, ¿no? Leticia Robles Mendoza. Y Patricia Carmona Hernández. Agradecemos a todos ustedes su presencia. Y les invitamos a que pasen a recoger su constancia de asistencia en la entrada principal. Que pasen muy buenas noches y los esperamos en nuestra próxima.